HCH Policial. Resumen desde el Progreso Lloro. Un fin de semana intenso se ha vivido en el Progreso cuando hacemos recordatorio de lo ocurrido el día jueves 13 de febrero, a eso de casi 2 de la tarde. Comenzó la fuga planificada como de película del prófugo Alexander Mendoza, alias El Porky, donde perdieron la vida 2 oficiales de la Policía Nacional y 2 oficiales de la Policía Militar. Esto ha marcado estos subsiguientes días de este fin de semana, como lo vivido en el sepelio del oficial Albert Fabián Lanza Gallegos. En medio de muchas lágrimas, muestras de pesar, le despidieron su familia, amigos y compañeros de trabajo. A las 5 de la tarde, el día sábado, en Morazán Lloro, este joven, calificado como héroe de Honduras, recibió sus honras fúnebres, muchos recordando hasta las últimas horas vividas por el oficial Lanza, ya que había recibido su regalo del Día del Amor y la Amistad, además de los calificativos de un joven con mucha energía para trabajar, alegre y con todo lo anterior descrito. Sabemos que no se olvidarán tan fácilmente de este hijo, amigo y compañero que les acompañó en sus 26 años. Mientras tanto, las calles del Progreso se miraban llenas de operativos, policías PM y Policía Nacional en una faena muy dura, buscando dar con el paradero del fugitivo Alexander Mendoza, alias El Porquis, y sus aliados. En esta liberación de los juzgados progreseños, y esto de otros resultados, nos habla el policía vocero de la UDEP número 18. Así es, como usted lo menciona, intensificamos lo que es la operatividad, lo que es aquí en el Progreso Lloro. Tenemos diferentes operativos en la salida hacia la ciudad de Tela, al igual al municipio de Santa Rita, al igual a la ciudad de San Pedro Sula. También tenemos reforzada lo que es la seguridad con diferentes patrullajes a pie, en vehículos, motocicletas, en los diferentes barrios y colonias aquí del Progreso Lloro. Y esto pues para tener información o trazar líneas de investigación que nos permita llegar a personas que cometieron lo que es este hecho violento el día jueves aquí en los juzgados de Progreso. Así es, por medio de un trabajo de seguimiento y vigilancia por parte de la Policía Nacional en la aldea Las Flores, aquí jurisdicción de Locomapa y Oro, se desarticuló una banda denominada Los Pinkies, la cual esta banda se dedicaba a lo que es asaltos aquí en la zona, al igual de el robo pues a negocios y asaltos a lo que es a las personas que utilizan el transporte público. Ellos van a ser remitidos a la Fiscalía del Ministerio Público por los delitos de portación ilegal de armas y robo. ¿Cuántos fueron las personas detenidas? Son 3 personas los que fueron detenidos, miembros de una banda denominada Los Pinkies. Con la cámara y edición de Jeffrey Cruz, les informó Marixa Llanes. Gracias por sintonizarnos en la 100.5 FM Radio y HCH Televisión Digital. HCH Policial.